coincidiendo hoy con la celebración del sexto Congreso Internacional de María Zambrano, creemos que un elemento también para todos aquellos que nos visitan importante es que este reconocimiento dentro de unas instalaciones de este pulmón que lleva su nombre, el de María Zambrano, pues vamos a poner un elemento más que va a venir a mejorar estas instalaciones y que desde luego esperemos que sea un motivo de atracción para los que nos visitan. Son muchos los elementos que van a rodear este parque, como ustedes saben, no solo esta emblemática figura, sino también ese grupo de árboles del exilio que en su día también serán expuestos. Yo quiero felicitar, como no puede ser de otra manera, a mi amigo y artista meleño, a Rafael Heredia, y como no, también a los artífices que han sido los que han materializado esta obra de arte, a Juan Ignacio. Por lo tanto, hoy un día más de satisfacción para ver cómo este parque, que en el que ha puesto todo el cariño el concejal de Medio Ambiente, Marcelino Méndez, vemos cómo un elemento más viene a ser motivo de atracción y desde luego viene a tener el reconocimiento a nuestra ilustre pensadora que este parque lleva su nombre. Yo simplemente agradecer al Ayuntamiento de Vélez Málaga la atención que han tenido de pedirme este tipo de piezas. Y este tipo de piezas la ha realizado un taller de Navarra, Juan Ignacio ha sido el artesano que la ha realizado, y es una pieza muy sencilla, representa únicamente a María Zambrano. Yo solamente agradecer al pueblo de Vélez y al Ayuntamiento de Vélez Málaga. Muchas gracias.